Puta, el chorro cagado. Lo que pasa es que no levanta mucha presión. ¿Cómo te barre la grasa? Al toque, ¿viste? Lo veo bien tipo scrambler, ¿no? Y podría sí, decirse es tan. como si fuera una media scrambler track pasada en las que en Está linda, corren en Oval en Estados Unidos. Tiene los guiñes ahí. Ah, mirá. Llenita de detalles, por todos lados. Mirá que bien está eso, ¿no? Impecable, claro, llena. Una mezcla de moderno con viejo, pues tiene una Esto es inoxidable, ¿no? Obviamente. Es inoxidable. Pensé que le ibas a prender. Sí, se puede arrancar si queremos. Arrancar un poquito, ahí a ver. Esta no es eléctrica. Ah, claro, todo patadita. Claro. Opa. Suena, ¿eh? Se ve que chilla eso, zarpado. Lo parió. Día de viaje número 13. Van a ser las 9 de la mañana. Me estoy yendo de San Rafael rumbo a Potrero de los Funes, provincia de San Luis. Tengo algunos circuitos para hacer en la zona. Seguramente me quedé 2 noches en Potrero de los Funes. Y después sigo mi camino de regreso a Uruguay. Voy a pasar por Córdoba nuevamente. Quizás me quede alguna noche por ahí por Córdoba. Recorra un poco más. Y después sigo viaje. Está medio feo el tiempo, medio amenazante, como pueden ver. Está todo nublado. Esperemos que no mojar el agua. Son 3 horas y media hasta Potrero de los Funes. Y hay un tramo muy largo, sin ningún tipo de posibilidad de recargar combustible. Bueno, qué veces se le antojó hacerme cruzar la ciudad, cosa que hasta ahora venía evitando cada vez que salía y entraba de San Rafael. Pero bueno, me sirve para
conocer un poco, ¿no? La ciudad de San Rafael. Lo parió una hasta de 100 octanos. Bueno, ahora sí, con la brazuca, con la panza llena, continuamos viaje rumbo a Potrero de los Funes. Monte Comán, portal del sol naciente. Voy a echar nafta acá, si bien eché en San Rafael, porque ya no hay más nada. Hasta San Luis no hay más nada. No sé si estará sobre la otra estación o habrá que meterse a la ciudad. Ah, bien, ahí está, mira. Very good, man, very good. Resulta que me hicieron dar vuelta la moto porque la misma no podía estar mirando para allá, tenía que estar sí o sí mirando para este lado. Digo, no es lo mismo. No es lo mismo. Tenés que dar vuelta la moto. Había un tipo cargando nafta ahí en el auto y me miraba y se reía loco, como diciendo, qué pelotudé. Dios mío. Encima con el tonito de prepotente, viste. No es lo mismo, no es lo mismo. Da la vuelta. Pues ingresas por ahí, no sé qué, tenés que dar vuelta la moto. No. Bueno, 10 de la mañana. Completamos nafta, así que vamos a recitar el trip. Eran, creo que eran unos 230 kilómetros de San Luis. O sea que no hago ningún problema por la nafta. Pero motos con poca autonomía. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Dominar, la Tornado, se les complica, ¿eh? Bidoncito obligatorio. Primera vez que veo algo en esta ruta. Gente en obras. Dios mío, una muerte esta. La estaban arreglando, porque claro, tiene partes que están detonadas. Bueno, seguimos por la 146. ...120 kilómetros recorridos. Estoy a mitad de camino. Está levantado un fuerte viento ahora. Río Desaguadero. Y acá vemos la entrada a la provincia de San Luis. Provincia de San Luis. Visitar en San Luis y tenemos código QR. Opa. Para escanearlos y obtener la información, ¿no? De lugares a visitar. Oh my god. No, increíble, esta recta es increíble. No hay nada. Ahora se ha levantado mucho viento. Voy a chismear un poquito los códigos QR, si bien voy a estar creo que dos noches en Potrero de los Funes. Voy a chismear un poco. A ver si pinta hacer algún recorrido nuevo que no tenía previsto, que no me lleve mucho tiempo. A ver, tengo por acá una aplicación de esta acá. Diques, ríos y saltos de agua.
Bueno, acá donde voy yo, Potrero de los Funes y Sierras Centrales. Parques Naturales, Villa Mercedes y El Morro, Turismo Religioso, Termas y Salinas, Villa de Merlo y Costa de los Combes. Esto ya lo conozco, espectacular. Hace como, no, no sé, como 5 años ya anduve por acá, muy bueno. Caminos pintorescos. A ver, diques, ríos y saltos de agua. Abrir navegador. El tema es que, claro, acá no tengo. No tengo conexión. Anda, caga. Claro, no tengo ningún tipo de conexión acá. Seguro, ¿con qué voy a abrir esto? Anda, caga. Bueno, ahí vemos la entrada a la provincia de San Luis. Bueno, tercera provincia. Me estoy visitando en este viaje, si bien cuando iba para Mendoza ya había parado en La Punta, acá en la provincia de San Luis, y la vez fue algo que no estaba previsto. 14 mil pesos la habitación, no me olvido más. Me fajaron, pero bueno. Ahora voy a parar en Potrillo de los Funes. Potrillo, Potrero, no, Potrero. Potrero de los Funes. Y voy a estar recorriendo, tengo algunos circuitos que me pasaron para recorrer en las sierras. Algunos lugares que están muy buenos. Qué vientito, Tete. Vamos arriba, que recién llevo el recorrido un 50%, un poquitito más del camino para llegar a Potrero de los Funes. Bueno, acabo de entrar en reserva a los 205 kilómetros. Dura muchísimo menos de lo esperado de combustible, debido a que he venido todo el trayecto con viento en contra. Y bueno, ando cargado. Entonces, obviamente que esto influye en el rendimiento del combustible, ¿no? Quiere decir que con 10 litros hice 200 kilómetros. Y quedan unos 30 kilómetros, más o menos. Voy a andar ahí, voy a andar ahí. Sin duda que es un trayecto complicado debido a que no hay estaciones de servicio. Me pareció ver una acción, me pareció, no estoy seguro que vi una acción allá. Sí. A los 214 kilómetros de haber repostado por última vez, por fin encuentro una estación de servicio. Oh my God, por fin. Super, por favor. Sí. Esa Corben. Está buena. San Luis, capital de la provincia del mismo nombre. De corno, dejo la moto acá. Voy a probar dejarla en el medio de aquellas dos motos. A ver si me dejan o me hacen. Sacarla. ¿Cómo cambia la cosa de San Luis hacia adelante, eh? Mismo que desde San Luis en adelante es como pasar de
de un desierto a una jungla, cambia totalmente. La rotondita y a la izquierda, Avenida Las Chacras. Cancha Grande, Dique La Florida, La Carolina. Bueno, estoy a 6 kilómetros de Potrero de los Funes. Esto de noche obviamente se ilumina todo y va a estar bueno. Hacemos la rotonda esta. Ahí está, Potrero de los Funes. Qué linda zona, Tete. Zona de sierras, muchísimo verde. Obviamente, zona de alto turismo. Yo de San Luis, conozco Merlo, espectacular. Parque de la Quebrada, cementerio privado. Y parque, dije, wow, a ver. Cementerio privado. Quebrada de los Cóndores. Aparece acá nomás en el GPS. Se está poniendo bueno esto, Tete. Ah, esta es la Quebrada de los Cóndores. Wow. Miren ese cóndor. Estoy conduciendo por adentro de un autódromo. Bueno, acá tengo que salirme del autódromo. Y ya estamos llegando, Tete. Cabañas por toditos lados, Bueno, es ese, Hostal Molinos de Vientos. 20 metros, acá. Vecinos sin alerta, área monitoreada. Se ve que está densa la cosa. Vamos a meter el cambio acá, porque... Bueno, a ver. Llame o toque timbre. El tema es que acá no hay timbre. A ver si es... Este acá, tiene que ser este. A ver. Salió un hombre ahí porque el timbre se ve que no funciona. Fui hasta allá y le golpeé la puerta que había. Menos mal que justo salió ese hombre ahí.
y me atendió. Bueno, vamos a ver un poquito la cabaña acá en Potrero de los Funes. Bueno, que había ahí una mesita. Esto vendría a ser una pequeña cocinita. El baño. Y el cuarto. Con un TV ahí, aire acondicionado. Está linda, la verdad, está linda la cabaña. Vamos a ver si conseguimos algo para comer.